Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, le vamos a dar inicio a nuestra conferencia Seamos Diabético Tipo Libres, en donde estaremos dando información relevante sobre un tema de gran importancia como es la diabetes. Y pues el día de hoy estaremos comenzando con la ponencia de la doctora Rosbery Subero, que es médico internista adscrita al Departamento de Medicina del Complejo Universitario Ruiz y Páez, además de docente universitaria de pregrado. Pues, sin más que agregar, muchachos, esperemos que disfruten mucho y aprendan mucho de esta serie de ponencias que les traemos esta semana. Y bueno, le damos paso a la doctora Rosbery para que continúe con la ponencia. Buenas noches. Quisiera saber si se escucha bien. Sí, doctora, se escucha perfecto. Okay. Bueno, saludos, muchachos. Estoy muy contenta, ¿verdad?, por la oportunidad de estar compartiendo este tema tan importante en este mes. Bueno, ya nos pasó el mes de noviembre, pero nunca es tarde para seguir haciendo concientizar pues a la población de esta enfermedad, que así como tenemos el COVID, que es una pandemia, tenemos la pandemia de la diabetes. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, doctora, la escuchamos. Entonces, como les decía, la verdad que estoy muy contenta por estar participando con ustedes. Un agradecimiento especial a los muchachos de SOCIEN Udo Bolívar por la invitación. Y bueno, estoy más que a su disponibilidad para apoyarlos en otros temas. Entonces, vamos a comenzar con este. Ya voy, que me sale. Tienen que darle a que yo pueda compartir la pantalla. Vamos a iniciar con esta ponencia. Y le estaba comentando a los muchachos que el día de mañana pudiésemos la parte práctica de esto que estaríamos comentando el día de hoy, que serían casos clínicos como tal, ver el manejo de esos, podemos hacerlo a través del grupo de WhatsApp. Entonces el día de mañana estaríamos haciendo esa parte práctica. Entonces, como un momentito, entonces iniciamos esta ponencia. Como les comentó Pierina, mi nombre es Rosbery Subero, la doctora Rosbery Subero. Soy médico cirujano que egresó de nuestra casa más alta, de la UDO. Especialista en medicina interna, también egresado del posgrado de la UDO, y también actualmente me desempeño como docente universitaria en algunas materias y prontamente estaré apoyando en lo que es semiología. Traemos esta ponencia a razón de qué, a razón de este Día Mundial de la Diabetes que se decidió que fuese el 14 de noviembre en vista del aumento desmesurado de casos de diabetes y obviamente de las complicaciones que la diabetes conlleva. Desde 1981 se vio con mucha preocupación este incremento desmesurado y pues, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que busca el diseñar o el definir un Día Mundial de la Diabetes? Hacer conciencia en la población. ¿Se escucha? Yo la escucho, doctora. No sé si alguien más está teniendo problemas, pero por aquí se escucha. Ok. Entonces, por eso estamos trayendo esta ponencia y muy actual. De verdad que tenemos día a día, si buscamos las estadísticas, tenemos que de 10 pacientes, uno es diabético y eso nos dice la gran frecuencia con la que vamos a encontrar estos pacientes en la práctica médica. ¿Cómo definimos esta diabetes? Encontramos un sinfín de conceptos y definiciones, pero les quise traer estos dos. Uno es, según la revista venezolana, se define como un grupo de alteraciones metabólicas caracterizadas por hiperglucemia crónica debido a un defecto en la secreción de la insulina o a un defecto en la acción de la misma o ambas. Sencillo. Entonces, también se le dice un síndrome crónico caracterizado por qué, hiperglucemia,
y que se debe a un defecto en la secreción de insulina, es decir, no hay insulina, o hay un defecto en la acción de la misma, o puede ser mixto. También tenemos, bueno, durante mi formación, este libro tiene bastantes años, ya tiene como 14 años, el libro del doctor Peña, pero es un libro totalmente completo y muy didáctico si ustedes llegan a tenerlo, llegan a conseguirlo, pues de verdad que estudiar diabetes de ahí es sumamente sencillo, les ayuda a resumir un tema que es bastante complejo. Y en ese libro, la diabetes, el doctor la definía como un síndrome crónico producido por una deficiencia absoluta o relativa de insulina y o por una insensibilidad de los tejidos periféricos a la acción de la hormona. Ahora que estamos hablando de la insulina, vamos a ver qué es la insulina. Antes que todo, la historia, hay muchos que me conocen, saben que me gusta investigar sobre la historia de las cosas, y la insulina fue descubierta en el verano de 1921 por Sir Frederick Graham Banting como consecuencia de una serie de experimentos que él estaba realizando. Y esto le concedió el premio Nobel de Medicina en 1923. Hay una gran cantidad de aspectos históricos de la insulina, sin embargo, para hacerlo resumido, pues les traje el momento en que se descubrió. ¿En dónde está? Hay una serie de receptores de la insulina llamados los GLUT, y tenemos los GLUT del 1 al 5. Estos GLUT son los que van a hacer posible la acción de la hormona. Y estos se encuentran distribuidos en diferentes tipos de tejidos. Esto quiero, eso te lo traje a colación porque van a haber GLUT2, GLUT3, GLUT4, y en base a esos receptores también se han definido terapias farmacológicas. Entonces, cuando ustedes escuchen inhibidores del GLUT, ya se podrán, podrán recordar que nos referimos a los receptores de la insulina. Y aquí tenemos entonces el GLUT1, se encuentra en los eritrocitos y en los endotelios y la barrera hematoencefálica. El GLUT2 es uno de los más importantes, este se encuentra en los hepatocitos, en las células beta del páncreas y en los epitelios del riñón y el intestino. Recuerden muy, muy bien este. El GLUT3 se encuentra en varios tejidos, ahora que tiene poca significancia. El GLUT4 se encuentra en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Y el GLUT5 en el intestino delgado y en los espermatozoides. Aquí les traje un pequeño diagrama donde podemos ver cómo, qué ocurre en esa célula, ¿verdad? Para que se dé la liberación de la insulina. Entonces tenemos que ingresa la glucosa. Aquí ya tenemos un ejemplo de los receptores a través del GLUT2. Esta se supone que es la célula beta del páncreas. Aquí es donde se produce la insulina. Entonces, ingresa la glucosa a través de este receptor, la glucosa es llevada hacia la mitocondria donde se realiza el metabolismo y obtenemos la energía. Esta energía es necesaria para hacer lo que es la activación de canales sensibles a potasio. De esta forma entonces vamos a hacer la despolarización de la membrana, va a haber un cambio en el voltaje debido a la acción de estos canales de calcio. Ingresa calcio a la célula, va a hacer la formación de vesículas, ya hablaremos en la próxima lámina cómo se secreta como tal la insulina, pero imagínense que ya esa secreción de insulina ya se formó, aquí esta insulina formada se engloba en una vesícula y esta vesícula entonces es liberada al espacio para que la insulina pueda hacer su efecto. ¿Qué es la insulina químicamente hablando? Este entonces es un 51 aminoácidos que es sintetizado, como ya lo mencionamos, en la célula beta del páncreas. En esa célula beta del páncreas no solamente encontramos insulina como único producto, también tenemos la secreción en el páncreas, también en el páncreas endocrino, también hay la secreción de glucagón y tenemos la secreción de somatostatina, que son otras hormonas. Y recordemos el glucagón, que es una hormona antagonista de la insulina. Ella va a constar, la insulina, de dos cadenas, una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B con 30 aminoácidos. Estos van a estar unidos entre sí por dos puentes disulfuro. ¿Cómo se forma entonces la insulina? Pues tenemos aquí, ella inicia como una preproinsulina, con una cantidad de 110 aminoácidos. Luego es llevada entonces al retículo endoplásmico rugoso, en donde va a escindirse, y va a formar lo que es la proinsulina. Esta proinsulina ya tiene 81 aminoácidos, perdimos una cantidad de aminoácidos, y es llevada al aparato de Golgi,
en donde va a ser escindida entre tres cadenas, la cadena A, la cadena B y lo que llamamos el péptido C. Esta acción la van a hacer estas endopeptidasas que vemos acá, y entonces vemos cómo se escinde en tres lugares, se une la cadena A con la cadena beta, y nos queda un péptido C libre. Me gustaría que se den cuenta en este momento cómo la secreción de insulina y de péptido C es equimolar. Y esto es importante al momento de estudiar muchas veces la diabetes, hacer el diagnóstico de la diabetes o estudiar los niveles de insulina en los pacientes, porque este péptido C lo podemos cuantificar y él nos va a dar una aproximación de cuánto podemos tener nosotros entonces de insulina. Y es muy importante que él no se eleva en pacientes que reciben en insulina exógena. Es decir, que podemos tranquilamente cuantificar nuestro péptido C en pacientes con insulinoterapia para evaluar cuánto de insulina endógena maneja ese paciente. Entonces, de esta forma se formó la insulina y si volvemos al esquema anterior, pues por la formación de la vesícula es llevada a la membrana y se libera. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de esta enfermedad. El número de personas con diabetes ha aumentado de forma vertiginosa y de 108 millones en 1980 pasó a 422 millones en el año 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos ha aumentado un 4.7% desde 1980 a un 8.5% en 2014. Y entre 2000 y 2016 se registró un incremento de 5% en la mortalidad prematura por diabetes. No sé si se dan cuenta, ¿verdad? Pero los valores que estoy tomando, la información que estamos presentando es data del año 2014 y 2016. Busqué en todas las páginas, en la OMS, en la OPS y en las portales, pues, donde se da la información mundial de diabetes y no tenemos registro a partir de esos años. Por lo tanto, no tenemos datos más actualizados, pero podemos hacer una extrapolación de estos datos a la actualidad. Se estimaba que en 2016 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes y otros 2.2 millones de muertes fueron atribuidas a la hiperglucemia en 2012. La OMS estimó que la diabetes fue la séptima causa principal de mortalidad en 2016. Para 2020-2021 lo que nos queda es extrapolar estos resultados y obviamente estar conscientes de que esas tasas deben estar muchísimo más altas. Entonces es un problema de salud pública, es un problema que vamos a encontrar en la práctica diaria y que debemos tratar de lograr concientizar a la población. Tipos de diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes conocemos? Muchas personas piensan que solamente tenemos tres tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Sin embargo, tenemos otros tipos de diabetes, un gran número de diabetes, pero se los muestro en la otra lámina en donde tenemos la lista pues, de estos diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 entonces es aquella donde hay una ausencia en la producción de insulina. El paciente no tiene insulina, es decir que él amerita la colocación sí o sí de insulinoterapia para manejar su enfermedad. Generalmente estos pacientes debutan en la niñez o en la adolescencia. Son pacientes que debutan bastante jóvenes. Esto no quiere decir que no haya un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que sea un adulto joven, pero es mucho más frecuente hacer el diagnóstico en la niñez y en la adolescencia. El paciente diabético tipo 2 generalmente se le hace el diagnóstico después de los 45 años, y ese paciente ustedes van a evidenciar en él que tiene comorbilidades, un paciente hipertenso, un paciente obeso, con un estilo de vida poco saludable, sedentario, entre otros. Ya ahí sabemos ese paciente que comienza a tener problemas con la glicemia después de esa edad y tiene todo este acúmulo de situaciones, pues es un paciente posible candidato a diabetes tipo 2. Y la diabetes gestacional, vamos a definirla como la diabetes que se presenta durante la gestación. Cuando tenemos un paciente que es diabético previo a la gestación, durante la gestación vamos a llamarlo diabetes gestacional. Una vez que supere la gestación, el paciente vuelve nuevamente a ser diabético tipo 1 o tipo 2, tal como lo era previamente. ¿Oyeron? Aquí tenemos dos términos
y estos términos preceden o anteceden a el desarrollo de una diabetes como tal. Esto es la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glucosa en ayunas. Estos son dos entidades que pueden anteceder entonces a la aparición de una diabetes. Y estos son situaciones que debemos identificar de forma muy precoz en nuestros pacientes para instaurar medidas tanto de cambio en el estilo de vida como farmacológica para que ese paciente no nos llegue a una diabetes establecida. Aquí les traigo toda una lista enorme de las cuales quiero que recuerden algunas principalmente. Tenemos dentro de los otros tipos de diabetes, diabetes que son debidas a factores genéticos de la célula beta. Tenemos la diabetes tipo MODY. Esta es una diabetes parecida a la diabetes tipo 1, pero que se da en el paciente mayor. Tenemos también la diabetes tipo LADA o latente del adulto, es una diabetes también autoinmune y también está relacionada con factores o con defectos genéticos. Tenemos algunas enfermedades del páncreas exocrino, el paciente que tuvo pancreatitis, que tuvo trauma del páncreas, alguna patología que me afecte el páncreas me puede desencadenar una diabetes. Algunas endocrinopatías como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, todos estos pacientes. Y de hecho, dentro de los lineamientos de la ADA, podemos encontrar que todos estos pacientes que tienen estas comorbilidades, pues hay que hacerle seguimiento glucémico para prevenir pues, la aparición de diabetes. Tenemos diabetes inducida por drogas, por infecciones y algunas formas menos comunes. Entonces, ¿cómo se va a dar o cómo es ese proceso fisiopatológico de la diabetes mellitus? Tenemos, este es el proceso normal. En este diagrama superior tenemos el proceso normal, está nuestro páncreas, la insulina, llega una carga de glucosa, se libera la insulina se va a unir a su receptor, el receptor va a abrir los canales de glucosa y esto va a permitir la entrada de glucosa a la célula. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes mellitus tipo 1? Y esta es una diabetes de tipo autoinmune. Aquí vamos a tener la acción de toxinas, la acción de virus, que ya se los voy a decir en la siguiente lámina cuáles son, pero entonces por la acción de estas toxinas y estos virus va a haber una destrucción de las células beta del páncreas. Entonces ya no tenemos secreción de insulina, no va a haber ninguna señal que me active el receptor de insulina y por lo tanto esta glucosa se va a mantener en la parte séptica o en sangre, pues no va a entrar a la célula. Y viene entonces lo que es la hiperglicemia. En esta lámina, más específicamente, les voy a explicar cómo se va dando este proceso. Entonces tenemos nuestra masa celular, nuestra masa de células beta en el páncreas. Y tenemos lo que es la predisposición genética. Esto es lo que me va a diferenciar la diabetes mellitus tipo 1 de la diabetes mellitus tipo 2. El paciente tipo 1 tiene una predisposición genética. ¿Dónde se da esta predisposición genética? Se dice que se asocia a, está estrechamente relacionado con algunas alteraciones del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto se escucha complejo, pero esto trata de nuestra inmunidad. En nuestra inmunidad tenemos tres tipos de sistema o de complejo mayor de histocompatibilidad. El clase 1, clase 2 y clase 3. En este caso, el que va a estar afectado o el que se asocia con la diabetes tipo 1 es el clase 2. ¿En dónde está codificado este complejo mayor de histocompatibilidad? En el brazo corto del cromosoma 6. Ahí comienza todo nuestro problema. Entonces tenemos, como ya les mencioné, los tres complejos mayores de histocompatibilidad y el que nos compete es el 2. Esa clase 2, específicamente el complejo mayor de histocompatibilidad D y con sus alelos DP, DQ y DR, son los que se ven los que se han identificado como afectados y por lo tanto están estrechamente relacionados con la génesis de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces imagínense, tienen su paciente con su predisposición genética, tenemos un complejo mayor de compatibilidad tipo 2, clase D, que está afectado, y entonces viene un factor precipitante. Necesitamos sí o sí un factor precipitante para que esa predisposición genética entonces desencadene toda esta cascada de alteraciones. ¿Quiénes van a ser estos factores precipitantes?
Se dice que algunos virus, y principalmente los virus que tienen tropismo por el páncreas, y dentro de eso se menciona el virus Coxsackie, el virus de Epstein-Barr, el poliovirus, el virus de la parotiditis, la rubiola y la influenza. Estos virus tienen tropismo por el páncreas y se dice que estos pueden, una vez que tenemos o que el paciente puede presentar una infección por alguno de estos virus hacen un cambio de antígeno a nivel de la célula beta de ese páncreas. Entonces el sistema inmune del cuerpo, el sistema inmune del paciente, reconoce como anómala o como extraña esa célula beta e inicia la destrucción. Entonces va a haber una modificación de la superficie de la célula beta, hay un aumento en la modificación y en la activación de linfocitos y macrófagos. Recordemos que algunos linfocitos T y macrófagos son los que son parte de la inmunidad innata, son nuestra primera cadena nuestro primer eslabón pues en ese ataque de nuestra inmunidad. Tenemos la inmunidad primaria y la secundaria. La secundaria es ya cuando vienen los anticuerpos, hay una respuesta de memoria. Pero nuestra primer frente de batalla es la inmunidad innata. Y los linfocitos y los macrófagos forman parte de esa inmunidad innata. Y entonces ocurre lo que llamamos mimetismo celular. Esto ocurre entonces y vamos a encontrar que a pesar de que está ocurriendo toda esta serie de alteraciones, todavía tenemos una liberación de insulina normal. Vamos a tener también de forma autoinmune, el número de linfocitos cooperadores y los activos van a generarse entonces autoanticuerpos. Esto ya sería la segunda fase de nuestra inmunidad. La primera inmunidad, la inmunidad innata, ya actuó. Actuaron los linfocitos, actuaron los macrófagos, reconocieron esa célula como anómala o extraña, viene la inmunidad secundaria y se crean entonces los autoanticuerpos. También se sigue secretando macrófagos, interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Como ya les mencioné, con todas estas alteraciones inmunológicas, el paciente todavía puede mantener una liberación de insulina normal. Y esto puede mantenerse alrededor de 5 años o un poco más. Sin embargo, poco a poco entonces vamos a ver la pérdida progresiva de la secreción de insulina por la destrucción de esa célula beta, hasta que se hace evidente una diabetes franca, aún con péptido C presente, y finalmente la diabetes establecida donde no hay presencia de péptido C. ¿Por qué? Porque no hay presencia de insulina. ¿Qué ocurre en la diabetes mellitus tipo 2? En la diabetes mellitus tipo 2, como ya les mencioné, hay un acúmulo de comorbilidades. Ese paciente tiene una serie de situaciones entonces que van a condicionar que haya un estado de hiperglucemia a pesar de que la secreción de insulina esté baja, esté normal o esté alta. Entonces, ¿cuáles son esos defectos? Podemos tener una disfunción de la célula beta y esto me disminuye la secreción de insulina. Podemos tener sin embargo, hay un remanente de insulina. Aquí no nos agotamos, aquí no se agota la insulina. Aquí va a haber un remanente, sin embargo, puede estar reducido. Podemos tener una sobreproducción de glucosa hepática. Aquí actúa estas hormonas que les menciono acá, una disminución de las incretinas o un aumento del glucagón también puede estar relacionado. Vamos a tener que puede ocurrir un deterioro en la secreción de insulina, conllevándome a una deficiencia de insulina, es decir, alguna afectación de nuestro páncreas que me deteriora la secreción de insulina y me hace una deficiencia de insulina. También puede haber un aumento en la producción hepática de glucosa y el músculo puede estar presentando una resistencia a la insulina por disminución de la captación de glucosa. Recordemos que hay unas células en donde necesitamos receptores para que difunda fácilmente la glucosa. Hay unas células donde esta difunde sin ningún tipo de necesidad de canales dependientes de potasio, sino que ella difunde fácilmente. ¿Dónde están esas células? Las células del sistema nervioso, ella se nutre de glucosa sin ningún tipo de receptor o de proceso, pues. Sin embargo, estas células, las células del músculo, necesitan la actividad para aumentar la demanda de insulina. Y cuando este paciente es sedentario, hay una disminución de la captación de glucosa a nivel del músculo.
Entonces tenemos acá nuestro páncreas afectado, libera la insulina, sin embargo esta insulina puede ser deficiente o puede ser que tengamos una sobreproducción de glucosa y que no sea suficiente esta poca insulina que estamos produciendo, y nuevamente vuelve a pasar lo mismo, la glucosa se nos queda en el espacio extracelular y no es aprovechada y entonces ocurre la hiperglucemia. Les traje este cuadrito porque les mencioné las incretinas. Estas incretinas son hormonas que se descubrieron que se secretan en el intestino y se llaman GLP-1 y GIP. Son dos péptidos que se secretan. Sin embargo, los que han se han logrado formular tratamientos es en base a la acción del GLP-1. Este tiene, esta molécula tiene muchísimas acciones, como lo van a ver. Primero, en el intestino, a nivel del cerebro, aumenta la neuroprotección y nos da una sensación de saciedad. Ya por ahí estamos teniendo un punto positivo porque el paciente va a disminuir la ingesta. A nivel del estómago, él disminuye el vaciamiento gástrico, con lo que también disminuye la ingesta en el paciente. A nivel del páncreas, vamos a tener que aumenta la secreción de insulina, la liberación de las incretinas. En el momento de que hay un aumento de la glicemia sérica, pues la incretina me aumenta los niveles de insulina. Disminuye la secreción de glucagón. Hay un aumento también en la síntesis, no solo en la secreción de insulina, sino también en la síntesis. Y va a haber un aumento en la proliferación de la célula beta y disminución de la apoptosis de la célula beta. En el hígado, ¿qué es lo que va a generar? Va a disminuirme la producción de glucosa. En el músculo va a aumentar la captación y almacenamiento de glucosa. Y en el corazón, ella nos da cardioprotección y mejora la función cardíaca. Entonces vemos este montón de funciones y de efectos que tiene benéficos. Y si nos damos cuenta, prácticamente actúa en cada uno de los órganos que se ve afecto en la diabetes tipo 2. Entonces es un factor importantísimo a tener en cuenta cuando hablemos de los fármacos. Entonces ya mencionamos la fisiopatología de la diabetes tipo 2, rápidamente les menciono cómo se da esta diabetes gestacional, porque no tiene para nada relación con las otras dos diabetes. En este caso tenemos el embarazo, y en el embarazo se ha relacionado con la dieta, eso sí tenemos a favor, que la dieta aumentada o la dieta rica en carbohidratos va a hacer que esa paciente embarazada presente intolerancia a la glucosa o pueda desarrollar una diabetes como tal. En la placenta vamos a tener que ser antagonista de la insulina, y esto ocurre hasta la semana 24. Ahí comenzamos a ver esto se ve en la semana 26 a la 32. ¿Cuáles son las hormonas que se van a secretar? Tenemos lactógeno placentario, el cortisol y la progesterona, son la insulina. Y entonces se van a dar en este trayecto, en estas semanas. Por eso es que más adelante, cuando hablemos de tamizaje de la diabetes gestacional, vamos a ver que los estudios de las pacientes se hacen en las semanas cercanas al momento en que se libera estas hormonas. Entonces, todas estas hormonas antagonistas de la insulina me van a hacer que la paciente presente entonces hiperglucemia. ¿Qué pasa en el metabolismo del paciente con diabetes mellitus? Ya hablamos un poquito, pero aquí vamos a puntualizar porque quiero que vean de dónde salen los síntomas que presentan. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los carbohidratos? ¿Qué está ocurriendo con los carbohidratos? Va a haber una disminución en el transporte de glucosa. Recordemos que vamos a tener la insulina, que es la que me ayuda a aprovechar la glucosa, a que esta, a través de su acción en el receptor, pueda entrar a la célula, pues está disminuido. Tenemos una disminución del transporte de glucosa, disminución en la síntesis de glucosa, un aumento en la glucogenólisis y un aumento en la gluconeogénesis. Esto está ocurriendo en el hígado. Entonces el hígado me está aumentando la producción de glucosa, porque la célula se está sintiendo o traduce que no hay glucosa, no está entrando glucosa en la célula, no hay. Esto me va a generar hiperglucemia. Esta hiperglucemia, al alcanzar cierto nivel, me va a causar glucosuria,
la glucosuria por osmosis o por el poder osmótico de la molécula, entonces me va a causar poliuria. Esta poliuria me va a llevar a una deshidratación y finalmente el paciente puede entrar en shock. En cuanto a los lípidos, vamos a evidenciar que hay una disminución de la lipogénesis, hay un aumento en la activación de las lipasas. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a haber un aumento de los lípidos o una hiperlipidemia. Va a generarme esto un aumento de lo que es la formación de cuerpos cetónicos que van a estar circulando y van a conformar lo que es la cetonemia. Y finalmente estos se van a excretar, a nivel de la orina y va a formar cetonuria y ácidos metabólicos. Y a nivel de las proteínas, entonces vamos a tener que hay una disminución de la captación de aminoácidos, hay una disminución de la síntesis de proteína, un aumento en la degradación proteica porque estamos tratando de buscar energía de cualquier medio y el cuerpo, bueno, toma, degrada proteína y también hace activación del paso para degradar ácidos grasos. Tenemos entonces una aminoacidemia, vamos a tener un aumento del nitrógeno urinario y un balance nitrogenado negativo. Todo esto es la situación metabólica que está presentando nuestro paciente con diabetes mellitus. Entonces, a nivel clínico y paraclínico, ¿qué me va a significar este estado de hiperglucemia y de déficit de glucosa intracelular? Pues vamos a tener que una vez que supera los 180 miligramos por decilitro séricos o de glucosa, vamos entonces a presentar, el paciente va a presentar glucosuria, va a comenzar a filtrar glucosa. Esta glucosuria tiene un poder osmótico y entonces va a aumentar la eliminación, o sea, me arrastra líquido y va a presentar entonces poliuria. Esta poliuria, recordemos que me llevan a deshidratación y entonces se activan los osmorreceptores hipotalámicos y el paciente entonces presenta sed y comienza la polidipsia, de forma que compensatoria para reponer el estado del volémico. Vamos a tener también un aumento del catabolismo proteico, como ya se lo mencioné, y esto me va a generar una pérdida de peso y al traducir que hay una pérdida de peso, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a presentar polifagia. Vamos a buscar, así sea a través de la dieta, poder reponer lo que estamos perdiendo. Y ahí tenemos entonces nuestras 4P características de la diabetes mellitus. Estos son los cuatro síntomas pilares de la diabetes mellitus que son parte del diagnóstico. Aparte de estas 4P, vamos a tener un paciente que siempre va a estar cansado, que va a tener heridas que no cicatrizan con facilidad, y ya vamos a saber por qué. También puede tener problemas sexuales, tanto en la mujer como en el hombre, puede haber impotencia sexual, va a presentar visión borrosa, va a haber a nivel de miembros inferiores y miembros superiores, como podemos tener manos y pies con parestesias, es lo que se llama mano y pie diabética, y podemos tener aumento de infecciones, dentro de las cuales las infecciones vaginales en la mujer son bastante frecuentes. Los factores de riesgo para la diabetes, según el ADA 2020, van a ser pacientes adultos con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado o mayor o igual a 23 kilogramos por metro cuadrado en pacientes asiáticos. Allí se reduce un poco el valor porque ellos manejan menos peso y que tengan estos factores de riesgo adicionales. Entonces, ¿quién es nuestro paciente en riesgo de tener diabetes? El paciente que es sedentario. El paciente con una mala dieta que es sedentario. Pacientes con ascendencia afroamericana, asiática, también tienen factores de riesgo. La gestación como tal me confiere, ya ustedes se dieron cuenta, la placenta me secreta hormonas que son antagonistas de la insulina, por lo tanto, ella me predispone a la paciente a presentar diabetes. El síndrome de ovario poliquístico también se relaciona muy estrechamente. Lo que son los fetos macrosómicos, pacientes que fueron fetos macrosómicos, se relacionan con diabetes, en este caso, bueno, puede ser tipo 2 o tipo 1. Tenemos trastornos de la tensión, cifras tensionales elevadas, dislipidemia, alteraciones de los lípidos, un aumento en la circunferencia abdominal u obesidad, y tenemos lo que son las enfermedades cardíacas o cardiovasculares, también son un factor predisponente. Entonces, recordemos a este paciente porque este paciente tiene unas indicaciones o sugerencias que nos van a evitar que ese paciente llegue a desarrollar
una diabetes. Vamos a hablar un poquito acá sobre la hemoglobina glicosilada, porque ahora vamos a entrar en lo que es el diagnóstico. Y en el diagnóstico hablamos sobre lo que es los valores de hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esta hemoglobina? Esta es una heteroproteína que se encuentra en la sangre y resulta de la unión de la hemoglobina con algunos glúcidos unidos a cadenas carbonadas con funciones ácidas en el carbono 3 y 4. Es decir, que esta hemoglobina va a estar unida a carbohidratos y ella nos permite evidenciar el estado glucémico de nuestro paciente en los últimos 3 a 4 meses. Una hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C mayor o igual a 6.5 nos permite detectar hasta un tercio más de los pacientes con diabetes que no son diagnosticados con una prueba de glucosa en ayuna. Es decir, que muchas veces tenemos un paciente que puede ser diabético, sin embargo, hizo ayuno, no comió en todo el día anterior y fue y se hizo su prueba en ayuna y salió una glicemia menor a 126. Por esa prueba, nosotros decimos que ese paciente no es diabético. Sin embargo, al hacerle una hemoglobina glicosilada, podemos detectar pacientes con diabetes que no se identificaron en la glucosa en ayuno. Es importante tener en cuenta que para utilizarla debemos tener en cuenta la edad, la raza, la etnia. Algunas etnias manejan hemoglobinas bajas y por lo tanto esto me puede dar una falsa hemoglobina glicosilada baja. La presencia de anemia o alguna hemoglobinopatía también nos puede dar falsos resultados, por lo tanto, no deberíamos utilizar este parámetro como diagnóstico en estos pacientes. Entonces, deberíamos recordar en este punto lo que les mencioné al inicio, esos estadios previos a la formación de diabetes, donde nuestro paciente tiene tolerancia a los carbohidratos y resistencia a la insulina. Estos pacientes pueden ser pacientes prediabéticos si se encuentran con estos criterios diagnósticos. El ADA es muy claro. Ustedes encuentran estos criterios en un paciente y pueden decir, usted es un paciente prediabético. Es decir, que hay que hacer unos cambios bastante fuertes e intensivos para no llegar a una diabetes establecida. Tenemos entonces tres métodos diagnósticos o criterios diagnósticos para prediabetes. Glucosa en ayuna de 100 a 125. Antes manejábamos, no sé si se acuerdan, que la glicemia normal era hasta 110, pues eso ya desde hace muchos años para acá se maneja que tiene que ser menor a 100, la glicemia normal en cualquier paciente menor a 100. De 100 a 125 ya se dice que hay una alteración en los carbohidratos. Una glucosa plasmática a las 2 horas de 140 a 199 en una prueba oral de tolerancia glucosada es un criterio también para prediabetes, y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 también me da el diagnóstico de prediabetes. Ahora, diabetes como tal establecida. Según el ADA 2020, tenemos esta serie de criterios diagnósticos. Uno, bueno, tenemos que tener la presencia de las 4P. Un paciente que tenga presencia de las 4P, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso, y se le documente de forma, se le documente una hemoglobina, una glucosa en ayuno mayor a 126, ese paciente sí o sí tiene diabetes. No tenemos que hacer otra prueba, confirmar, volver a repetir, no. Un paciente con síntomas clásicos de diabetes más una glucosa en ayuno mayor de 126 es diagnóstico. Igualmente que un paciente con la clínica típica y con una glucosa plasmática a las 2 horas mayor a 200 miligramos por decilitro, luego de una carga de 75 gramos de glucosa, pues también es diagnóstico. La hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 también es diagnóstico de diabetes. Pacientes con síntomas clásicos, como ya les mencioné, o crisis hiperglucémica, nos llegan con glicemias en 300, en 400, y una glicemia al azar mayor a 200 miligramos por decilitro, pues esto ya es diagnóstico. ¿Cuándo podemos presentar problemas para hacer el diagnóstico de nuestro paciente? Imagínense que ustedes le hacen a su paciente embarazada. Vamos a hablar de la embarazada porque a ella generalmente se le hacen como más estudios. Pero si no estuviera embarazada, igualmente. Tienen un paciente que le indican glucosa en ayuno y una hemoglobina glicosilada. La glucosa en ayuno me sale normal y la hemoglobina glicosilada me sale elevada. ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso debemos repetir el laboratorio que salió normal. Ya tenemos un punto con el parámetro que salió alterado. Debemos repetir
el que salió normal. Igualmente podríamos hacer, si fue, le hicimos glucosa en ayuna y glucosa plasmática a las 2 horas, pues para tener el apoyo del segundo parámetro, si el paciente no tiene síntomas clásicos, eso solo lo hacemos cuando no tenemos síntomas clásicos. Ahora, si tenemos síntomas clásicos y cualquiera de estos criterios, pues ya es diagnóstico. ¿Alguna duda? Hasta acá. De todas maneras, al final pueden hacer preguntas si tienen alguna duda. En cuanto al tamizaje de la embarazada, ¿verdad? Es muy importante porque ya vieron en qué fecha, en qué momento comienza a secretarse estas hormonas antagonistas de la insulina. Entonces, entre la semana 26 y la semana 28 es lo que llamamos el tamizaje universal y se comienzan a hacer las pruebas de diagnóstico como tal. Sin embargo, si tienen ustedes una paciente con factores de riesgo, desde el primer trimestre ustedes comienzan a hacer los estudios de la glicemia. No vamos a esperar al segundo trimestre. La diabetes gestacional está estrechamente relacionada con la alimentación, es decir, que uno de los cambios, una de las sugerencias que hay que hacerle a la paciente, y más si tiene factores de riesgo, es el tipo de alimentación. En la primera visita prenatal, a las 26 y 28 semanas de gestación, se debe iniciar el tamizaje, ¿verdad? Esto en pacientes que no tengan ningún antecedente o factor de riesgo, sin embargo, si tienen, lo hacemos precozmente. Entre la semana 6 y 12 del posparto, se pueden utilizar otras pruebas diferentes a la hemoglobina A1C. ¿Por qué hacemos esta acotación? Porque recuerden que en el posparto hubo pérdida de sangre, esa hemoglobina puede estar disminuida y nos puede dar falsos valores de hemoglobina glicosilada. En mujeres con historia de diabetes gestacional se debe tener una tamización de por vida, porque esto es un factor de riesgo. La diabetes gestacional es un factor de riesgo para presentar diabetes tipo 2 más adelante. ¿Cómo se va a hacer el tamizaje de esa paciente? Pues primero se le hace una prueba de tolerancia, como la que ya mencionamos, con 75 gramos de glucosa, y podemos tener estos valores de glicemia. Si tenemos estos valores de glicemia alterados, esta paciente es candidata a hacer una segunda prueba o tamizaje. Esta segunda prueba o tamizaje va a ser con una carga de 50 gramos y no tiene que ser en ayunas, puede ser en ayunas, como no, y vamos a medir la glicemia una hora después. Entonces, si esta glicemia es mayor a 140, tenemos alto riesgo de diabetes mellitus. Procedemos a una tercera prueba con 100 gramos de glucosa, esta sí en ayunas, y bueno, con esta hacemos el diagnóstico definitivo de nuestra paciente. Entonces, en la paciente con diabetes gestacional, hacemos muy frecuentemente el uso de las pruebas de tolerancia oral glucosada como parte del tamizaje. Dentro de las complicaciones de la diabetes, tenemos complicaciones agudas y tenemos complicaciones crónicas. Estas complicaciones agudas son bastante interesantes y pudiese ser tema de otro taller o de otra conferencia para que revisásemos el manejo de estas complicaciones agudas, porque muchas veces el paciente diabético debuta con alguna de estas complicaciones. Y es allí donde nos damos cuenta que nuestro paciente es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Dentro de las complicaciones agudas más frecuentes tenemos la hipoglicemia. Esta se va a definir como una glicemia menor o igual a 70, o síntomas de hipoglicemia, sudoración, frialdad, náuseas. ¿Qué me puede causar la hipoglicemia? La poca ingesta de alimentos, aumento de la dosis de insulina, aumento en la actividad física, estrés, droga. Y bueno, podemos clasificarla en severa, sintomática documentada, asintomática, sintomática probable, es decir, un paciente que tiene síntomas, pero no tenemos la glicemia, pero todo indica que ese paciente tiene hipoglicemia. Y las pseudohipoglicemias, que son aquellos pacientes que tienen síntomas, pero que tienen glucemias por encima de 70. Esto nos va a dar una serie de síntomas neurogénicos y neuroglucopénicos, de donde podemos presentar boca seca, palidez, palpitaciones, diaforesis, estupor, incluso cambios en el estado de conciencia, irritabilidad, confusión, todo esto relacionado con la cantidad, con los niveles séricos de glucosa. Hasta convulsiones, hemos tenido pacientes que han llegado a tener 20 de glicemia porque hubo un abuso del uso de los antidiabéticos, o tienen una función renal deprimida y tomaron la dosis habitual, pero ya el medicamento recirculó y pueden llegar con niveles séricos muy bajos de glucosa y pueden presentar incluso convulsión y muerte.
Dentro de las otras complicaciones tenemos la cetoacidosis diabética, la causa la falta de producción de insulina. Y esto es muy común en la forma de debutar de los pacientes con diabetes tipo 1, porque aquí no hay nada. Solamente en la diabetes tipo 1 se me forman cuerpos cetónicos, recordemos eso. Esto es más frecuente de pacientes tipo 1. También se puede deber a falla en la administración de la insulina, es decir que no nos colocamos lo suficiente, aumento en los requerimientos de insulina, y la clínica va a estar dada por deshidratación, una respiración de Kussmaul y va a haber alteración del estado de conciencia. A nivel de los laboratorios van a encontrar hiperglucemia, cetonemia, cetonuria, hiperosmolaridad y acidosis. Es una emergencia médica. Y aquí les coloco una foto de un adulto mayor porque esta complicación aguda, el coma o estado hiperosmolar, es muy típico del paciente mayor. Estas situaciones también son presentes en el paciente tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, generalmente es el paciente mayor que por alguna causa, una situación de estrés, infecciones, quemaduras, eventos cardiovasculares como infarto, EBC, algunas soluciones hipertónicas, carbohidratos concentrados, pues pueden llevar a un aumento de las cifras de glicemia. Clínicamente va a presentar deshidratación, va a haber una deshidratación hipertónica, perdón, severa, una respiración de Kussmaul y alteración también del estado de conciencia. Aquí, como su mismo nombre lo indica, un estado hiperosmolar. En la cetoacidosis diabética hay un aumento de la osmolaridad sérica, sin embargo, en el estado hiperosmolar esto está mucho más acentuado. El paciente típicamente es un paciente adulto mayor con signos de deshidratación severa y puede estar asociado a un proceso infeccioso de base. Dentro de los laboratorios vamos a tener hiperglucemia extrema, aumento de ausencia de cetosis, por lo tanto aquí no podemos hablar de cetonemia ni cetonuria, va a haber hiperosmolaridad y va a haber acidosis. Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tenemos, vamos a encontrar en el paciente alteraciones macroangiopáticas y microangiopáticas. A nivel de los vasos grandes o la macroangiopatía, vamos a ver que se puede desarrollar lo que es la aterosclerosis. Este diagrama lo explica muy bien. Y la microangiopatía está dada por el engrosamiento de la membrana basal de los vasos de pequeño calibre. Entonces tenemos esta hiperglicemia. A nivel de la vasa vasorum, vamos a tener lo que es el engrosamiento de esa membrana basal y esa microangiopatía puede estar en todos los órganos. Vamos a tener retina, riñón, cerebro. Esta microangiopatía me va a dar lugar a lo que es la neovascularización. Al mismo tiempo, esta microangiopatía disminuye lo que es el riego sanguíneo y me causa hipoxia e isquemia. Este es otro estímulo para que se desarrolle la neovascularización. Y por otro lado, tenemos entonces el efecto a nivel de los vasos de gran calibre o macroangiopatía, en donde vamos a ver cómo se... Recuerden que a nivel de los lípidos tenemos una gran liberación de lípidos. Hay lipólisis, porque estamos tratando de obtener energía tanto de proteínas como del músculo como de los lípidos. Entonces, ese aumento de lípidos va a hacer que este se deposite a nivel de las capas de los vasos, haciendo lo que sería la aterosclerosis. Esto puede ser en grandes vasos como aorta, en las arterias coronarias, en el sistema carotidio, puede ser también una vasculopatía en lo que es a nivel periférico, y vienen entonces todos esos síntomas típicos de nuestros pacientes. ¿Cuáles van a ser las complicaciones crónicas que se generan pues, de esta microangiopatía y de la macroangiopatía? Tenemos el infarto miocardio. El paciente diabético tiene una incidencia, una alta tasa de eventos cardiovasculares tipo IM. Y también tenemos, eso sería un síndrome coronario agudo, y también tiene cardiopatía isquémica crónica debido a esta aterosclerosis. Igualmente tenemos la afectación de la vasculatura a nivel cerebral, por lo tanto ese paciente tiene mayor probabilidad de hacer stroke o hacer algún evento cerebrovascular. A nivel de retina ya vimos que también nos va a generar alteraciones de la vasculatura y va a generar lo que es la retinopatía diabética. Tenemos una retinopatía que es proliferativa y una retinopatía no proliferativa.
A nivel de los miembros inferiores o miembros superiores, no nos vamos a limitar a los miembros inferiores solamente, podemos tener la neuropatía diabética. Y esto está dado por la afección de los nervios periféricos, así como la vasculatura. Entonces tenemos doble noxa para esos miembros inferiores. Tenemos una poca irrigación y tenemos una pobre inervación. Por lo tanto, ese paciente es susceptible a hacer lesiones que pasen desapercibidas y generen lo que es el llamado pie diabético. Y tenemos también la afección a nivel renal que se denomina enfermedad renal diabética. Ya hablando en tratamiento, no quiero ahondar mucho en cuanto a fármaco, pero sí de forma clara quiero dejarles cuáles son las primeras medidas que pueden ustedes tomar en un paciente que le llega a la consulta, en donde ustedes sospechen de diabetes o donde ya venga con diagnóstico de diabetes, y ustedes pueden darle las primeras medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y luego derivarlo a un especialista que puede ser un internista, puede ser un endocrino, un diabetólogo, entre otros. Pero ustedes pueden estar capacitados ya de iniciar un tratamiento. El objetivo del tratamiento en la diabetes está dirigido a aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida de ese paciente y prevenir complicaciones tanto agudas como crónicas. Tenemos un tratamiento no farmacológico que inicia primero con el cambio en el estilo de vida. Esto sí o sí, el paciente debe realizarlo porque es uno de los factores predisponentes a presentarlo. Entonces, primero debemos hacer un plan de educación terapéutica con nuestro paciente. Debemos hacer hincapié en la alimentación. En la alimentación se menciona mucho la dieta mediterránea. No sé si ustedes conocen qué es la dieta mediterránea. Pero en lo que es nuestra dieta diaria, comemos mucho los alimentos procesados, los alimentos con presencia de embutidos, con grasas, ricos en grasas, ricos en azúcares refinados, carne, más que todo carne roja. Y esta es la dieta que nos predispone a que presentemos alteración de los glúcidos. La dieta que se recomienda, que es la dieta mediterránea, se caracteriza, así como está esta foto bien bonita, se caracteriza porque se come o se ingieren, ¿verdad?, alimentos crudos, en su mayoría, legumbres, verduras crudas, frutas en gran cantidad. Tenemos una ingesta de ácidos grasos saludables, es decir, usan aceite de oliva, hay consumo de nueces, de frutos secos, y no hay uso o no hay consumo de alimentos procesados. O sea, se disminuye al máximo la ingesta de alimentos procesados, embutidos, entre otros. Entonces, esta es la dieta que se recomienda a estos pacientes. El ejercicio físico debemos sí o sí iniciarlo en nuestro paciente, porque ustedes van a hacer que ese músculo que está en reposo y en reposo no tiene ninguna captación de glucosa, al ponerlo a activarse con el ejercicio, va a aumentar la captación de glucosa a nivel del músculo. Entonces disminuimos el catabolismo proteico y así al mismo tiempo hay un aprovechamiento de esa glucosa, disminuyen los niveles de glucosa seria. Mejorar los hábitos saludables y reducir, dentro de estos hábitos saludables tenemos el abandono sí o sí del tabaco, porque el paciente diabético o con riesgo de ser diabético no debe fumar. El tabaco me altera lo que es el endotelio, me afecta el endotelio, y el paciente diabético ya de por sí va a ser una enfermedad micro y macro angiopática, y el efecto del etéreo del tabaco pues empeora el pronóstico. Y la reducción de peso corporal también se relaciona con estrechamente con el tratamiento. Aquí les traigo la guía del ADA 2020, que fue ordenado de esta forma, ¿verdad? De todas maneras le vamos a pasar el material, pero aquí podemos ver bien especificado cómo se va a hacer la indicación de cada uno de estos cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en el ejercicio, incluso la cantidad de veces que debe hacer ejercicio. Por ejemplo, aquí nos mencionan que el ejercicio en el paciente debe ser al menos de 150 minutos a la semana, distribuidos en 30 minutos diarios, 5 días, y vamos a reposar el fin de semana. Eso nos da el total de 150 minutos a la semana. No estamos obligando a ese paciente a hacer un ejercicio exhaustivo, intenso, sino un ejercicio
de bajo impacto o de mediano impacto solamente media hora, y solamente con eso ya vemos efectos a nivel de lo que es el control de la glicemia. A nivel de la alimentación, pues ya les mencioné, alimentos ricos en grasa, en fibra, limitar la sal, evitar el alcohol, evitar el tabaco, evitar alimentos con alto índice glucémico, evitar grasas saturadas y grasas trans. En cuanto a los pacientes especiales, aquí tenemos algunas condiciones especiales en donde también vamos a tener, este paciente ya tiene, imaginemos que ya tiene diabetes, pero tiene una situación especial, este paciente es diabético, pues aquí debemos hacer suplemento de vitamina D y de calcio. Debemos también reducir lo que es la ingesta de proteínas, las proteínas, la dieta del paciente diabético es normoproteica o hipoproteica, porque podemos hacer más daño a nivel renal con un aumento en la ingesta de estas. En cuanto a los pacientes que tienen retinopatía, pues vamos a evitar ejercicio que provoque alguna maniobra de Valsalva o movimientos bruscos de la cabeza. Esto debemos sugerirlo a nuestros pacientes. En los pacientes que tienen neuropatía, obviamente si tienes un paciente con un pie diabético, así sea grado 1, grado 2, ese paciente no va a poder hacer ejercicio como aquel que no tenga neuropatía. Entonces debemos siempre individualizar las indicaciones en los pacientes. Evitar ejercicios traumáticos para aquellos pacientes que me hagan algún traumatismo en los pies, o el uso de calzado que apriete, que exponga mucho el pie al sol para que no ocurran quemaduras. Y preferiblemente sugerirle a nuestro paciente la natación, el ciclismo o algún ejercicio de fuerza. El paciente vegano pues debe hacer algún aporte extra de complejo de proteínas, omega 3 y beta-alanina. El anciano frágil, vamos a tener una estrecha valoración de su estado nutricional. Debemos garantizar estos nutrientes, las proteínas, el calcio, la vitamina D y la vitamina B12. Y los ejercicios, bueno, van a ser ejercicios más suaves, ejercicios de flexibilidad y de equilibrio. En los pacientes insulinizados, la insulina, debemos estar pendiente también del horario de las comidas. Estos pacientes tienen un horario de comida bien rígido, no pueden comer a cualquier hora, y deben estar bien relacionados con la colocación de la insulina. La realización de ejercicio también debe estar bien vigilada, porque puede aumentar, hacer periodos de hipoglicemia, pues, o episodios de hipoglicemia en estos pacientes, porque aumentas la demanda de glucosa. El paciente obeso, pues tenemos que hacer dietas hipocalóricas en estos pacientes, y al menos una hora de ejercicio al día. En ellos aumenta la indicación del ejercicio de media hora a una hora. El tratamiento farmacológico como tal, ¿verdad?, es muy grande, es muy amplio. Solamente le voy a mostrar los algoritmos que nos dan la American Diabetes Association, actualizados para este año, el 2020. Y bueno, les voy a mencionar aquí los tipos de medicamentos con los que contamos. Estos son los antidiabéticos o mal llamados hipoglicemiantes. Actualmente le llamamos antidiabéticos. Tenemos entonces aquellos que aumentan la secreción de insulina independientemente de la glicemia, que son las sulfonilurias y las metilinidas. Tenemos otro mecanismo que es la disminución de la insulinoresistencia, como las biguanidas y las tiazolinedionas. Tenemos aquellos medicamentos que aumentan la secreción de insulina dependiente del nivel de glucosa y suprimen la secreción de glucagón, como los inhibidores del DPP-4, los agonistas del receptor GLP-1, recuerdan este que se secreta a nivel del intestino, y los análogos de la amilina. Y tenemos otros medicamentos que disminuyen las excursiones de glucosa actuando en el tracto digestivo, que son menos frecuentes de utilizar. Aquí les traigo casi en todas sus presentaciones la metformina, porque es importante que ustedes conozcan la presentación, conozcan las diferentes concentraciones de las presentaciones, los nombres comerciales, porque muchas veces el paciente llega y dice: yo tomo Janumet, yo tomo Canfil, yo tomo diaformina, y no sabemos qué tiene ese medicamento. La metformina puede estar sola o puede estar combinada con algún otro antidiabético. Y es importante que la conozcamos, porque es nuestro primer eslabón farmacológico en el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2. Entonces debemos manejar las presentaciones de la metformina y sus posibles combinaciones y sus presentaciones, para que puedan manejar el medicamento al momento de hacer la indicación. Saliendo un poco de la parte antidiabética, tenemos entonces lo que son las insulinas. Las insulinas
¿Para quién va a hacer el tratamiento con insulina? El tratamiento es para el paciente tipo 1, que sí o sí debe recibir insulina. El paciente diabético tipo 2, que ha tenido un mal control de insulina, de glicemia, y que ha sido refractario al tratamiento con 1, 2 o 3 antidiabéticos, no recomendamos que se llegue a 3 antidiabéticos generalmente cuando ya asociamos un segundo antidiabético y no hay una buena respuesta, no se alcanzan las metas de la hemoglobina glicosilada, pues hay que iniciar la insulinoterapia. De forma grande les voy a enseñar que tenemos varios tipos de insulina. Tenemos las pandriales. Pandriales quiere decir que ustedes la van a indicar cuando el paciente come. Estas son las que son de efecto rápido y ultra rápido. Tenemos las basales, las que nos permiten mantener una glicemia basal estable. Estas tienen una mayor duración. Dentro de esta tenemos la NPH con una acción intermedia, me dura máximo 12 horas. Y tenemos unas muy, muy, muy prolongadas como la Granvina, el Detemir, y una de las últimas que ha salido, que es el Degludec, tiene una duración incluso de 42 horas. Es decir, que pueden protegernos a nuestro paciente y evitar qué es lo que se busca. Conseguir con este tratamiento basal es que el paciente no haga episodios de hipoglicemia ni que haga variaciones de glucemia en el día, pues en todo el día, manteniendo una secreción constante de insulina. También tenemos las mezclas, que son insulinas rápidas más insulina lenta o prolongada. Y bueno, ¿qué es lo que nos permiten estas insulinas mezcladas? Nos permiten menos administraciones. Solamente calculando la dosis de la insulina del paciente, hacemos, ya ahí tenemos una rápida y una lenta, con dos aplicaciones en el día, pues ya el paciente puede estar cubierto. Aquí les traje un poquito lo que es el perfil, ya de forma gráfica, y aquí vemos cómo es el efecto de las ultra rápidas, Aspar, Lispro y Glucin. Tiene un efecto que dura 3 a 4 horas, pero ya a los 15 minutos ese paciente está teniendo efectos. La insulina regular comienza a actuar a la media hora y su efecto puede durar hasta 6 horas. La NPH pues, puede durar 8 a 10 horas. La Detemir me dura menos de 20 horas. La insulina glargina me dura 24 horas. Y la Degludec, bueno, ya vieron, hasta 40 horas me puede durar. Todo eso nos va a permitir hacer las combinaciones de los esquemas para el paciente. Ese paciente, ya les voy a enseñar cómo pueden hacer sus esquemas. Les traigo aquí las presentaciones. Tenemos unas que vienen en ampollitas y uno de los representantes es la insulina humana. Aquí la tenemos transparente, esa es otra característica. Las insulinas pueden ser transparentes o pueden ser turbias o lechosas. La insulina NPH es una de las que por excelencia, pues es una de las que es así con aspecto lechoso o turbio. Y la insulina humana o cristalina es transparente. Tenemos también, no solamente tenemos ampollas, sino que también tenemos cartuchos y plumas. Todo esto en otros sitios. Aquí lo podemos evidenciar, sin embargo, representa un costo elevado para el paciente. De verdad que a menos que tengas la posibilidad de que te lleguen del exterior, los pacientes tienen muy poca posibilidad de utilizar todos estos cartuchos que serían excelentes, pues la administración es mucho menos dolorosa, son menos aplicaciones. Así que tenemos que utilizar las insulinas que disponemos en nuestro mercado o que nos dispone el sistema de salud nacional, porque hay unas que son expedidas de forma gratuita en los programas de diabetología. El inicio del tratamiento con insulina, ¿cómo va a ser? La insulina en el paciente diabético tipo 1 dijimos que va a ser sí o sí. De utilizar insulina. Se inicia con un esquema basal. Recordemos cuáles son las insulinas basales, las que son de acción prolongada, intermedia y prolongada. Tenemos la NPH, tenemos la Detemir, la Glargina y el Degludec. Entonces, estas insulinas son las que vamos a calcular para que nuestro paciente tenga unos niveles séricos de insulina, basales o estables, y que permitan controlar su glicemia. Recordemos que las de acción intermedia, como la NPH, pues esta vamos a hacerle dos aplicaciones en el día, porque su rango de duración máximo es hasta 10 horas, y en las que son de 20, 24, hasta 44 horas, pues hacemos una sola aplicación. ¿En dónde vamos a administrar insulina?
en el con fallo del tratamiento antidiabético no insulínico. Ya les mencioné, el paciente que le coloca un antidiabético, a los 3 meses sigue con una hemoglobina que no está en meta, le hacemos la adición de un segundo antidiabético, seguimos a los 3 meses haciendo un control y nuevamente no estamos en meta con respecto a la hemoglobina glicosilada, ese paciente hay que anexarle un esquema de insulina basal. Iniciamos con insulina basal, con las insulinas que son intermedias o prolongadas. Hay que hablar mucho con nuestros pacientes porque ellos cuando le adicionamos insulina al tratamiento que están mal, que están terminales, que tienen un mal pronóstico. Sin embargo, el tratamiento con insulinoterapia es temporal una vez que el paciente supere alguna descompensación pues, que esté presentando y que no pueda ser manejada con antidiabéticos orales. Tenemos otra forma de administrar la insulina y es la terapia de infusión continua. Eso lo dicen, existe, sin embargo yo no he visto el primero, pero sí existe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me permite esto? Esta bomba de infusión subcutánea continua de insulina, lo que me permite es proporcionarle al paciente un exacto aporte continuo y controlado de insulina para cumplir los objetivos de la glicemia. Es decir, ese paciente tiene un sensor, el sensor va a identificar los niveles de glicemia y tiene una cánula con un catéter donde se administra la dosis de insulina que requiere. Ese paciente tiene muchísimo menos riesgo o disminuye ampliamente el riesgo de hacer hipoglicemia, de hacer variaciones glucémicas importantes. Y bueno, esto sería lo ideal en aquellos pacientes que, por ejemplo, ¿a quiénes le vamos a indicar este tratamiento con terapia de infusión continua? Al paciente que tiene alguna descompensación aguda, un paciente con una cetoacidosis diabética, utilizamos bombas de infusión, no es este artefacto como tal, pero sí tenemos una bomba de infusión mediante la cual le hacemos un aporte continuo y controlado de insulina. ¿A quién también podemos administrárselo? A pacientes con mal control, diabéticos tipo 1, con mal control de la glucemia, que han recibido esquemas multidosis, es decir, aquellos que le pusimos un esquema basal y un esquema bolo, se le han aumentado hasta 0,7 unidades por kilogramo de peso la dosis de insulina y no vemos respuesta, pues ese paciente tiene que ir a una terapia de infusión continua. En el paciente con diabetes tipo 2, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a iniciar el tratamiento con insulina? Cuando fracasaron los antidiabéticos, en este caso principalmente, ¿cómo vamos a iniciarlo? Lo iniciamos con 10 unidades. Este numerito es un número que no va a requerir un cálculo. Podemos iniciar con 10 unidades de NPH o de TEMIR, que son las que duran 8 a 10 horas y la que dura menos de 20 horas. Esto va a ser colocado al momento de dormir. Recordar esta pregunta porque se las puedo colocar en los casos clínicos, ¿verdad? ¿Por qué ponemos NPH a la hora de dormir? Es decir, a las 9 de la noche o 10 de la noche, a la hora que se duerme el paciente. Porque esas 8 horas, recordemos que su efecto dura 8 horas y su pico máximo está alrededor de las 6 horas. Entonces, ese paciente en horas de la noche, si se lo coloca, como muchas veces hemos visto esquemas, pre-cena, entonces su punto máximo de acción va a venir siendo a las 12 de la noche y ese paciente tiene mayor riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces, se indica la NPH es antes de dormir o a las 9 de la noche. Y si vamos a utilizar glargina o degludec, pues puede ser a cualquier hora, porque estas insulinas mantienen un nivel constante, no importa a la hora que usted la coloque. Usted la puede colocar en la mañana, la puede colocar en la noche, la puede colocar a cualquier hora del día, y ellos van a mantener ese nivel constante. ¿Cuál es la meta? Nuestra meta en el paciente diabético tipo 2, en el que estaba con tratamiento diabético y le anexamos insulina, es tener una glicemia basal en 130. Esta glicemia basal es la glicemia en ayunas en la mañanita. Usted le hace una glicemia a ese paciente y ya logró colocarlo en 130 o menos, ya usted logró la meta, y nos quedamos con esas 10 unidades de insulina. Si el paciente persiste, no logramos esta meta, pues le podemos ir subiendo 2 unidades a ese valor hasta que logremos pues esta meta de la glucemia. Vamos a mantener los antidiabéticos más la insulina, siempre que, excepto en estos casos, excepto en la sulfonilurea y en la repaglanida. Estas son las sulfonilurea y en estos casos no vamos a mantenerlo porque estas son
me pueden hacer efectos hipoglicemiantes en el paciente, por lo tanto, no lo vamos a utilizar. Recordar muy bien, no unir. No unir estos antidiabéticos con la insulina. Si con una insulina basal, como ya ustedes le calcularon, ¿verdad? Ese paciente diabético tipo 2 llegó con mal control y ustedes le iniciaron su esquema basal con 10 unidades, ¿verdad? Y a pesar de que han elevado el esquema, dos unidades, no siguen logrando controlar la glicemia, pues ese paciente hay que anexarle insulinas pandriales o las insulinas que son de corta duración. Recordemos allá arriba, las ultra rápidas y las rápidas. Tenemos dos formas de aplicarla. Podemos aplicar un basal plus, es decir que en el momento que el paciente hace la elevación de la glicemia, pues ahí podemos colocarle un bolo de insulina ultra rápida o rápida, o un basal bolo, es decir, dos administraciones o hasta tres administraciones con las comidas más fuertes para tratar de controlar esos momentos en que hay un aumento de la glicemia. También aquí podemos utilizar las mezclas y, ¿verdad?, en pacientes en donde no se ha logrado alcanzar la meta a pesar de tener un esquema bolo basal, es decir, que ustedes tienen una insulina rápida y una insulina lenta y aún ese paciente no llega a la meta, entonces podemos adicionarle un análogo del GLP-1. Esos GLP-1, recordemos que eran los péptidos que se secretan en el intestino, están derivados de las incretinas, o son las incretinas, las llamadas incretinas. ¿Quiénes son esos pacientes que son candidatos a colocarle un análogo de GLP-1? El paciente obeso, mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, y un paciente con una dosis de insulina basal mayor a 0.7 unidades. Esos pacientes hay que colocarle o son candidatos a colocarle un análogo de GLP-1. ¿Y cuáles son sus metas? ¿Cuáles son las metas para ustedes? Una glicemia en ayuna menor a 130 y una glicemia postprandial en 180 o menos. Y una hemoglobina glicosilada menor a 6.5. ¿Cómo van a hacer ustedes la indicación de ese paciente para que haga los controles en casa? Deben hacer 6 tomas, incluso a veces tenemos que hacer más, pero para iniciar debemos hacer 6 tomas de la glucometría. Predesayuno, prepandriales, es decir, predesayuno, prealmuerzo, precena, y postpandriales, 2 horas después de las comidas. De esa forma vamos a ver qué es lo que se me está afectando. Si tienen un paciente con una glicemia en ayuna por encima de 130, pues al esquema basal debo a mejorarlo o debo optimizarlo, debo aumentarle. Si el paciente, por el contrario, tiene una glicemia en ayuno menor a 130, pero es la glicemia postpandrial, a las 2 horas de haber comido la que está mayor a 180, pues es la insulina pandrial la que debemos aumentar. Así que no olvidemos eso. ¿Cuáles son las metas que debemos recordar, muchachos? La glucosa en ayuna, bueno, ya se las mencioné, menor a 130. Una glucosa postpandrial menor a 180. Ese paciente debe tener una hemoglobina glicosilada menor a 7. Nunca, nunca, nunca una hemoglobina mayor a 9, porque eso quiere decir que esa está metabólicamente descompensado. Entonces, menor a 7. Los triglicéridos deben estar menor a 150. El colesterol LDL menor a 100. La presión debemos controlarla menor a 130-80. Revisar nuestros riñones y los ojos una vez al año. Hay que revisar los pies a diario y el médico debe revisarlos en cada consulta. Hay que hacer revisión dental cada 6 meses y recordar este último ítem que se los dije, no fumar. Hay que hacer concientización y ese paciente debe dejar de fumar. Esto no se los voy a decir porque es bastante complejo, pero sí quiero que vean cómo aquí en cada uno de los diferentes apartados, porque aquí nos están diciendo, nos está dando el tratamiento para cada enfermedad o comorbilidad, es decir, paciente diabético con enfermedad cardiovascular establecida, paciente diabético con insuficiencia cardíaca, y así nos hacen un tratamiento específico. Pues como pueden ver, mira, aquí está metformina, metformina, metformina. La metformina es nuestro caballito de batalla, y a esa metformina, a menos que tengamos una tasa de filtración menor a 30, ahí sí, vean que aquí cambia. Entonces tenemos pacientes con enfermedad renal con una tasa de filtración menor a 30, ahí no podemos utilizar metformina, ahí utilizamos o un antagonista de los receptores del GLP-1 o otros medicamentos antidiabéticos. Pero sin embargo, como pueden ver, las primeras medidas son
el cambio en el estilo de vida, la pérdida de peso e iniciar nuestra metformina. Si nuestro paciente tiene, aquí vamos a hacer el tratamiento, pero es en base a la hemoglobina glicosilada. Aquí arriba está de acuerdo a las patologías y aquí abajo está de acuerdo a la hemoglobina glicosilada. Nuestra meta es menos de 7% de hemoglobina glicosilada. Ese paciente puede ser manejado o sin fármacos, solamente con el cambio del estilo de vida, si tiene los 10, o puede que le adicionemos metformina. Y si lo amerita, pues podemos anexarle alguno de estos, pero solamente si ese paciente está en meta, vean que está en meta, puede ser incluso sin ningún tipo de fármaco o con solamente metformina. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada entre 7 y 9, pues ese paciente, aparte de la metformina, hay que adicionarle, puede ser metformina sola, lo estudiamos 3 a 6 meses, y si no se ha disminuido esta hemoglobina glicosilada, pues hay que anexarle un segundo antidiabético. Si tenemos como acá una hemoglobina glicosilada muy alta, en más de 9%, pues ese paciente tenemos que, si está asintomático, y metformina con otro antidiabético. Puede ser doble terapia. Y si está sintomático, pues ese paciente sí o sí debe iniciar metformina e insulina, lo cual puede ser temporal, como ya les mencioné. Y al controlar los niveles de glicemia, pues ese paciente puede quedarse solamente con antidiabético. Aquí les traje otros esquemas que vienen siendo lo mismo, pero esto no los trae la Sociedad Española de Medicina Interna. También, obviamente, son emanados del ADA 2020, donde nos dicen, pues, el diagnóstico de nuestro paciente, modificamos estilo de vida, el objetivo terapéutico debe ser individualizado. Recuerden, tenemos pacientes con enfermedad cardíaca, renales, obesos, o sea, debemos identificar la patología, la comorbilidad e individualizar el tratamiento, y más metformina. Este es nuestro esquema principal, y luego se le añade, dependiendo de la respuesta o no en la hemoglobina glicosilada, se le puede añadir otro fármaco o la insulina. Tenemos que corregir, ya les mencioné las metas, ¿verdad? Pero debemos estar pendientes del tratamiento de lo que son los factores de riesgo en la diabetes. La hipertensión, manejar una hipertensión menor a 130-80, debemos iniciar el manejo con hasta dos fármacos si la tensión del paciente es muy alta, está en 160-100. Tenemos que hablar de y tomar el uso de las estatinas. Las estatinas, hay unas estatinas que tienen acción tanto disminución del colesterol como de los triglicéridos, como la simvastatina, y esa puede ayudarnos a disminuir tanto triglicéridos como colesterol. Y antiagregación, ese paciente debe recibir aspirina 75 hasta 162 en prevención secundaria de eventos cardiovasculares. La prevención, bueno, podemos hacer prevención solamente en diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 no tiene cura y lastimosamente es algo que se escapa de manos del paciente, pero que sí debe tener pendiente un paciente que tiene familiares en primer grado con diabetes, pues él tiene alto riesgo de padecer diabetes, es decir, que tiene que tener mucho mejor, debe optimizar sus hábitos de vida, su estilo de vida. Debemos mantener una alimentación saludable, tipo la dieta mediterránea, mantener un peso adecuado, el hacer ejercicio hace que ese músculo se active, un control médico periódico y no consumir alimentos procesados. Esto se lo traje para que cuando vean y llegue su paciente, bueno, ustedes le van a hacer una anamnesis detallada, su exploración física completa, una evaluación médica completa, vamos a detectar las complicaciones presentes para el momento del diagnóstico, vamos a revisar el tratamiento previo y los factores de riesgo que tenga nuestro paciente para poder iniciar el nuevo tratamiento y vamos a solicitarle toda su batería de laboratorio y su manejo multidisciplinario. Él debe ser visto por un médico nutricionista, el dentista, el nefrólogo, un médico de salud, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, puesto que esto tiene un gran impacto psicológico, la enfermedad y las complicaciones, y de ser posible de tener acceso a todo esto, pues darle el mejor manejo a nuestro paciente diabético. Estas recomendaciones son para los pacientes que tienen factores de riesgo o que son prediabéticos, y eso desde ese momento ya tenemos que ir comenzando a perder peso, a hacer actividad física, podemos incluir la metformina,
que es un antidiabético, ya en esos pacientes con obesidad se comienza a tratar con metformina para disminuir lo que es la producción de glucosa hepática. Pacientes obesos deben ser remitidos a programas de obesidad, consejería y seguimiento estrecho de estos pacientes prediabéticos para que no lleguen a la diabetes desarrollada como tal. Cada año hacerle su tamizaje y hacerle seguimiento pues, y tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular adicionales como las dislipidemias y la hiperuricemia. Y bueno, muchachos, finalmente, como les mencioné, la prevención de hoy es el éxito del mañana. La ponencia mencionaba algo sobre la situación actual de Venezuela en cuanto a la diabetes. Como les mencioné al inicio, no tenemos datos actualizados sobre lo que es la incidencia y la prevalencia y tasa de morbimortalidad por diabetes en Venezuela, y no hay datos de esto en la OMS desde 2014-2016. Sin embargo, estamos a ciegas, solamente vemos lo que nos llega en la consulta, que son muy frecuentes los casos de los pacientes, y viendo pues el auge, el aumento de esta enfermedad, es lo que nos lleva, aunque no tengamos datos cuantificados en mano, pues sabemos que esa enfermedad está cobrando muchísimas vidas, y es el momento de hacer la prevención, es el día de hoy. Muchas gracias, de esta forma entonces terminamos. Fue un poquito extenso, ¿cuánto nos tomamos? Hola doctora, no sé si Pierina está por allí. Muchísimas gracias, de verdad, excelente ponencia. Fue un poco extensa, sí, pero de verdad el contenido necesario para poder entender la enfermedad y su prevención, sobre todo la prevención, me gustó el mensaje del final. Mira, y nos quedamos cortos, porque si buscamos más información, de verdad que podemos hablar. Diabetes es un tema bastante interesante y es largo, pero quise traerles la mayor información y que les quede, pues, o sea, ahorita que van a entrar muchos, van a comenzar clases, esto les queda como una pequeña base, pues, para que inicien su clase, y bueno, solamente tengan que repasar pues algunos aspectos. Sí, la parte claro práctica sí. La vamos a tener, como ya les mencioné, en el grupo de WhatsApp. Les voy a pasar el día de mañana los casos clínicos y allí podemos tener entonces un poquito de interacción en la resolución y ver cómo responden y qué medidas terapéuticas pueden instaurar ya sabiendo esta información que dimos hoy. Perfecto. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias por su colaboración y por estar tan dispuesta a estar aquí esta noche con nosotros. Una maravillosa ponencia. Y bueno, de verdad, sin más que agregar, esperemos que siga apoyándonos en muchas actividades en el futuro y que a todos los muchachos haya sido provechosa el taller de esta noche, y pues los esperamos en los próximos, que todavía faltan dos más. Bueno, muchachos, saludos, feliz noche. Igualmente, doctora.